I can't see a thing, Jim. Well, hold on. I swear, it's always some damn thing. Wait, got it. Ah, hell, this thing ain't gonna hold. Shut up. Damn, you're ugly. You girl strapped in nice and tight now. Tighter than your mama's ass. What you got for me out there, Joey Ray? We got Terran for sure. I don't know about the rest. We got a big old buttload of floating debris out here. We hit pay dirt this time for sure. Explain to me, how are we gonna get all this home? I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Damn it, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, damn it. I'm out here with a hitch of my gaddy up and here and there. I'm in your deck. Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo directo, un nuevo streaming y comenzando una nueva aventura, aunque bueno, más que nueva, mítica aventura. Hoy comenzamos aquí en el canal este StarCraft remasterizado, versión remasterizada del mítico título de la gente de Blizzard Entertainment del año 98. ¿De acuerdo? Juego legendario que mucha gente jugó en su infancia, yo entre ellos, ¿no? Así que sin más, chicos, un verdadero placer teneros al otro lado de la pantalla y vamos a descubrir un montón de cosas del universo del sector Krupulu, ¿no? Un poquito volver a ver a Jim Raynor, volver a ver a Kerrigan, volver a ver a Zeratul, a Artanis y a ver qué se cuentan, ¿de acuerdo? Sin más, mil millones de gracias por estar ahí, como os decía, muchísimas gracias por el apoyo en cada vídeo, en cada serie y en cada directo. ¡Let's go! ¡Let's go! Dawn of War 2, uff, es que me llaman menos, tío. Me llaman menos. ¡Hombre, Cosmolejo! ¿Cómo andamos? Por aquí teniéndote de compañía mientras hago los trabajos finales de la uni. ¡Fantástico! Bueno, chicos, plan de serie con StarCraft. Campañas. Vamos a jugar las campañas tanto del juego original como de su expansión, Brood War, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, por supuesto, por StarCraft original. Let's go. Perfil Seto, evidentemente. Y bueno, tenemos tres campañas. No es un juego... Es un juego largo, pero... Largo para la época, ¿vale? No es un juego especialmente largo para los estándares actuales. Tenemos tres campañas. La primera es la de los Terran. Creo que la segunda era la de los Zerg. Y la tercera es con los Protoss, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la de los Terran. Vamos a ver qué se cuentan. Y nada, chicos. Let's go. Tengo ganas, tío. Estoy nerviosillo. Let's go. Terran. Campaña Terran, rebelión. En la década que ha transcurrido desde la Guerra de los Gremios, la tiránica Confederación Terran ha mantenido una supremacía continuada a lo largo y ancho del universo colonizado. Hola lechero, buenas noches. Pero todo cambió cuando hace 4 días una inmensa flota alienígena apareció tras un salto hiperespacial y destruyó la desprevenida colonia confederada de Chausara. La Confederación, temiéndose que el siguiente objetivo de los alienígenas fuese la colonia del planeta Marsara, te ha enviado allí para que intervengas. Como magistrado, debes proteger a los colonos y contener el creciente pánico para evitar el caos generalizado. Campamento de entrenamiento, despacho del magistrado colonial, colonia de Marsara. 12 de diciembre de 2499. La demostración del equipo que solicitó está preparada. Puede verla cuando desee. De acuerdo. Objetivos: construir 3 depósitos de suministros, construir una refinería y recoger 100 de gas vespeno. No, hay que jugar el tutorial. Por los feelings hay que jugar el tutorial, tío. Derrotar a los Zerg. Puf, has intentado defender Poenari. Joder, man, al castillo Poenari.
temazo, temazo, temazo. Vale, nos dan pistas y tal. Vale, aceptar. De acuerdo. El VCET-280. Ojo estos gráficos, papu. Las operaciones de recogida de recursos y de construcción en entornos hostiles. Estos gráficos, papu. Para construir una próspera colonia, se necesitan muchos VCE. Puede construir más VCE en un centro de mando. Estos gráficos de hace 100.000 años, papu. Old school shit, bro. Está remasterizado el juego, ¿vale? Así que se ve más bonito de lo que se solía ver. Este juego era muy arcaico. O yo tengo el recuerdo de él como muy arcaico. ¿En qué...? Nada, lo estamos viendo como... A ver... ¿Se puede ver más guay o este es el top de calidad que tenemos? Nítido filtrado. Filtro de gráficos SD. Supongo que será filtrado. Mira eso, qué belleza. Estos sprites, bro. Estos sprites del año 98, mi hermano. Vale, tenemos que construir cosas, ¿no? Hemos dicho depósitos de suministros. No hay suficientes minerales, tristemente. Estoy jugándolo como si fuera Lage. Y esto no se juega como Lage. Vale. Esa es la buena mierda. Real shit. Real shit, tío. Yo cuando lo inicié el otro día para probar qué tal iba y demás con el OBS y toda la pesca, dije, joder, tío, qué old school, pero tal cual, ¿eh? Tal cual, muy old school. Pero me gusta, tío, me gusta, porque al final estaba trayendo al canal cosas más o menos modernas, ¿no? Casi todo lanzamientos o juegos muy recientes y tal. Y de vez en cuando, pues yo creo que está bien también meter algo un poco más retro, ¿no? Así que bueno. ¿Has jugado el Snake de Nokia antiguo? Joder, tal cual. Sí lo jugué, sí. Estos mapas, Champion Loot, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal, Champion, majo. Vale, voy a construir tres depósitos de suministros, ¿no? Que cuestan 100 minerales. Starcraft, Sacred, Vice City, Age... Jugando infancias. La verdad es que últimamente, tío... Bueno, últimamente no. A lo largo del desarrollo del canal y toda la pesca, estoy trayendo un montón de cosas de este palo, ¿no? No, no por nada, tío, sino porque me parece que es buena idea traer de vez en cuando cosas así un poco old school. Cuando subiste la serie de la secuela no me aguanté y me bajé este porque universo sin dinero, universitario sin dinero. No lo tuve de pequeño, pero lo amé. Este es un gran juego, tío. Este es un grandísimo juego. Y el segundo es muy, muy bueno. StarCraft 2 es una maravilla. Mira, 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 papu, esos Zerg cómo estallan. ¡Rock and roll! Los retratos son nuevos, ¿vale? Están rediseñados desde cero. Y se nota mucho la remasterización, ¿eh? Si buscáis cómo era el juego original, flipáis, tío, flipáis. La guarrada ha vuelto, sí. Ha vuelto el grumazo. Esos Nokia eran literalmente ladrillos. Recuerdo una vez se me cayó desde el tercer piso y seguía funcionando. Sí, bueno. Los Nokia antiguos eran... una maravilla, tío. Eso no había Dios que lo destruyera. ¿Qué recuerdos este juegazo? Pero sobre todo el antiguo. Este mola más. Bueno, el tema de la remasterización yo creo que le sienta bien a cualquier juego clásico. A cualquier juego que sea así un poco mítico. Yo creo que no falla, ¿sabéis? Así te meten un juego clásico y tal. Y te meten algunos grafiquitos nuevos y tal. Y... pa'lante. Y yo este juego lo jugué en su momento, tío. O sea, lo jugué de pequeño. Le metí bastante caña y tal, pero no llegué a terminar las campañas de niño, claro, porque de niño ya sabéis que juegas por jugar. Pero luego, más adelante, sí que lo terminé. Yo recuerdo este juego terminarlo, hacerme la historia de los Protoss. Broad War creo que también lo terminé, la historia de Kerrigan y toda la hostia. Bob Guns. Me mola, siempre me ha molado mogollón, tío, el rollo de los Terran. El rollo de los Terran, tío, me parece una locura, tío.
¿sabéis? Bob Guns, ¿sabéis? O sea, pones una plataforma, tío, en un planeta de la hostia y lo primero que hablas es una tienda de armas, tío. Es que... Full American, ¿sabéis lo que os digo? Full American, tío. Ya llegué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a estar por aquí, pero ando un poco ocupado. No te preocupes, Doronix. Placer tenerte por ahí. ¿Qué tal estás, amigo mío? Espero que estés muy guay, tío. Que lleves un buen sábado. ¿También tiene trucos como Leitch? Sí, si no recuerdo mal, sí. También por ser pequeño no entiendes nada. Hombre, te enteras pues de lo... que los Zerg son los malos y tal. Y bueno, poca cosa más, ¿no? Igual que jugando al Warcraft. Pues que ¿de qué te enteras? De que los orcos... A ojos de un niño, los orcos son los malos, tal. Claro. Pero bueno, yo me lo pasaba como enano, tío. Esto me flipaba, tío, de pequeño, mira. Sabéis que el final de los mapas en Age corta negro, ¿no? En StarCraft, en los mapas que son de este estilo, que son plataformas en el espacio, lo que hacen es esto. Te ponen un fondo de estrellas, tío. El universo. A mí eso me flipaba de pequeño, porque me parece un idiote. Ahora, como la resolución es mayor de la pantalla, se ve el negro, ¿no? Que hay aquí. Pero la época era así. Llegabas hasta aquí. ¿Sabes? Eso a mí me flipaba, tío. Ah, pero luego todos son hordas, ya. Pero yo soy horda porque están los elfos de sangre, ¿eh? Si no... lo dudaría. Es muy mítica esa de... del espacio y tal. Es un detalle, ¿sabes? Cosas de Blizz, ¿sabes? Blizz es muy de poner este tipo de detalles. Igual que lo que hemos visto aquí, lo del Bob Guns y todo esto, ¿no? Es humor negro, así muy de Blizzard. De Blizzard de entonces, porque Blizzard de ahora no tiene nada que ver, ¿sabéis? El Blizzard de ahora tiene muy poquito que ver con el que era. Y en esta época era relativamente una compañía bastante gamberra. Mira esta banda sonora, papu. Por Dios. También eran otros tiempos. Sí, en los 90, ¿no? Y tal. Pero... ese solo, papu, ahí va, va. La música de los Terran es muy rock and roll ahí a fuego. De cuando Blizzard hacía cosas bien, no hizo... e hizo que se hiciera un nombre, claro. Estos juegos eran juegos muy bien construidos, ¿sabes? Eran juegos muy, muy, muy bien construidos. Muy bien terminados y tal. A temazo. El único juego referente al espacio que jugué fue el Pinball de Xbox de Windows XP. Hostias, qué mítico el Pinball ese ahí. Joder, también buenos vicios. Me recuerda 100% a la música del DLC del Far Cry, el Blood Dragon. Es que se inspiran un poco en lo mismo, ¿no? Aquí lo que hacía Blizzard era inspirarse en el rock de los 80 para hacer la banda sonora de los Terran, ¿sabes? Y se le da increíble, todo hay que decir. Pero también es que a mí las bandas sonoras de Blizz me molan mucho. O sea, yo creo que no hay ninguna que no me guste. Es un rock 80-90 con sintetizador increíble. Esa es la movida. Y así termina la demostración del equipo. A continuación, asistiremos a una recepción con servicio de catering en la base de Marsara. Pues muy bien. ¡Victoria! ¡He ganado ya! ¡He ganado, chavales! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chavales! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chavales!